Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Venimos calentitos hoy. Venimos calentitos. Tenemos un artista que ha empezado hace poco, un tal Robe. No sé si lo conocéis. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías ya. Tenemos nuevo disco de Robe. Vamos a darle caña a esto. Esto promete. Esto no podía esperar más. Parece día aquí, es de día, pero estoy quitando horas de sueño para hacer esto. Pero vamos a darle caña a esto. Vámonos. Tengo aquí el café. Vamos a darle caña a esto. Mayéutica. Yo qué sé, como yo no tengo ni idea. Aquí el guiri este no se entera nada. Pero por lo que tengo entendido, empieza con un interludio, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Y es una continuación de La Ley Innata. Así que, ja, vamos a darle caña a esto. A ver. ¡Spacebar! No oigo nada. No, espérate. Hay que darle caña a esto, tú. Esa, lo siento por pararlo ya, pero esa melodía con el violín, totalmente de La Ley Innata. Pequeña temática, ¿no? Del eje del salón se cae la casa, desde que se marchó perdí la pista, del eje del salón. Desde que se marchó, perdí la pista del eje del salón. Se cae la casa. Desde que se marchó, perdí la pista del eje del salón. Interesante cómo están poniendo los acentos, marcando como los acentos en el beat 2 de los compases, ¿no? Como están haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La verdad es que mola bastante. Y ya del tirón, o sea, el sonido es que es magistral. O sea, sónicamente como suena es otro planeta. Sin final, por si un día
So, en el altavoz izquierdo no me extrañaría nada que fuera una guitarra haciendo como volume swells, no sé cómo se dice en español. Pero no sé, no suena, bueno, es un instrumento de cuerda, pero no suena a violín o algo así, ¿no? O a cello. O a ver si va a ser David con el bajo, que nunca se sabe también, ¿eh? Otra pequeña semejanza aquí en la temática de la ley innata, ¿no? No quedan sombras del pasado desde que te has acercado. Ahora todo es claridad. No quedan penas atrasadas, ni quedan puertas cerradas, ni nada que derribar. Cañero a tope, pero a saco, ¿eh? La sombra, no queda ni un recuerdo amargo. Para no sucumbir, me tengo olvidado de todo lo malo. Que me estremezco solo de estar contigo, respirando el mismo aire. El piano, Dios mío. Los pelos de punta. Y ahí sí se oye en el altavoz izquierdo lo que decía antes, es... Tiene que ser ahí el, no sé si es Robbie o es Woody Amores, ¿no? Haciendo eso con la guitarrita. Y tienes en el altavoz derecho el violín y en el altavoz izquierdo la guitarra. Y mola un montón la mezcla, pero ¿cómo se oye todavía esa separación entre los dos instrumentos? Ahora con armonías. Y espérate a ver qué oiga ahí, porque... Hay como un instrumento encargándose un poco más de las frecuencias más graves, haciendo como un pulso, ¿no? Llevando como el... Esa... las frecuencias graves de la mezcla, ¿no? Intentando llenar un poco lo que es esta parte acústicamente. Y yo no lo sé. Pero yo qué sé, yo voy a poner ahí, yo creo que es David haciendo eso con el bajo, haciendo alguna movida ahí rara, un pedales o algo, pero suena muy guapo esto, está muy fresco.
siento que me estremezco. ¿Será que culpa del amor todo me sabe diferente? Sí, es curioso cómo las baterías están un poco más mono. No sé si es por lo que le estoy yendo por el YouTube o no sé cómo funciona esto, pero se oye más mono de lo normal en una mezcla. Que me gusta a mí porque le da más espacio, por ejemplo, a las guitarras. Y si las guitarras no se comen tanto la mezcla. Pero ha habido un momento ahí cuando estaba escuchando el ride que pensaba que estaba como... el paneo y el cómo habían hecho el cómo se dice esto en español, joder, el efecto estéreo, ¿no? Lo habían hecho en plan para la audiencia, ¿no? Cuando piensas en una batería, por ejemplo, cuando tú estás viendo a un batera en directo, pues tiene, cuando lo ves, tiene el ride desde donde estás viendo tú, tiene el ride a la izquierda, ¿no? Y luego el hi-hat está a la derecha. Pero cuando lo oyes desde la perspectiva del batería, el hi-hat está a la izquierda y el ride está a la derecha, ¿no? Entonces me fijo yo a veces mucho en eso, pero yo porque soy un friki y me había dado la atención, me había parecido que el ride estaba en la izquierda. Pero ahora estaba chequeando ahí con mis aparatos y está en mono y la verdad es que se oye la batería toda bastante centrada, ¿no? Que mola porque le da eso más... Más espacio a las guitarras, a los violines, al piano, que también el piano está probablemente grabado en estéreo y todo eso. Curioso, ¿no? Me mola. Es algo que yo haría también, si os digo la verdad. Me flipa. Macho, madre mía, tú. Los órganos aquí con la mezcla de esa guitarrita así más crunch. Es que me está dando ahí nostalgia, pero rock progresivo de los 70 a saco. ¿Será que culpa del amor todo me sabe diferente? Lo siento, es que no me puedo contener, no lo quiero parar tanto, pero es que esto es epiquísimo, tú. Ese solo ha sido, pero vamos, precioso, precioso, súper melódico, el vibrato precioso, los bends, vamos, súper épico. O sea, es que esto puh. Vamos a seguir.
Qué guapo ese arreglo tú. El scratch de la guitarra, pero a la vez el violín haciendo como un arpegio. Al oro, ¿eh? Bestial. Otra vez ahí. También esto, mira, justo acaba aquí, joder, justo lo he parado en el peor momento, me cachis en la mar. Pero esa pequeña melodía, no sé si me está recordando a algo que he oído en el pasado de Robe. No de Extremoduro, pero ya de Robe en solitario, ¿no? Pero flipas aquí el órgano, la guitarra y el violín viniéndose todos juntos, ¿no? Bestial. No, eso sí, es de la ley nata eso. Espérate, porque... Y ahora empieza el segundo movimiento este, Mierda de filosofía. Que la verdad es que es un temazo, pero vamos a darle caña a este, porque a mí este lo llevo en bucle desde que salió. Quiero hacerte bailar, bailar, bailar.
Momento Red Dead Redemption aquí, ¿qué me estás contando? Pero fuera de coña, ¿sabes? Este estribillo, mira que habrá igual letras mejores o gente que le parecerá que Robe haya escrito mejores letras o lo que sea. A mí es que eso me da igual, ya sabéis. Pero lo que es en cuanto a una melodía, ¿sabes? Me parece esta melodía algo súper épico en cuanto a la. Me encanta oír cuando una melodía se queda fija, pero la progresión de acordes va moviéndose, ¿no? Porque entonces cambia esa percepción de la melodía, ¿no? Y me parece algo tan. Me parece bonito. O sea, este estribillo me parece algo precioso, pero a la vez vulgar, que es lo que. Algo que es que siempre, desde que hace lo poco que llevo escuchando Extremoduro, siempre ha sido algo que me ha parecido. Muy, muy característico del estilo de Robe en cuanto a cómo canta y cuánto. Que es algo bonito, pero no te lo acaba de poner bonito. Te mete ahí por el pequeño rollo vulgar, ¿no? Yo qué sé, es que tiene. Por eso lo hace tan único, ¿no? Y yo creo que es algo que muchos artistas podrían aprender, incluso yo mismo, ¿sabes? Al fin y al cabo, da igual lo que hagas, lo que tienes que hacer es destacar, tienes que ser diferente, tienes que ser diferente. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el Red Dead Redemption. Aquí el señor David, menudo solo que se marca el desgraciado. ¡Buah! Me encanta la dirección artística que se llevan, que la hacen ahí un poquito más ochentera o lo que sea ahí con los colores de neón. El nivel de detalle, ahora viendo el vídeo otra vez, el nivel de detalle en los dibujos es, la verdad es que es flipante, porque hay una cosa aquí que quiero mirar si veis, está tocando como, obviamente es una Gibson Les Paul, y se nota mucho el sonido también, ¿no? Es que es inconfundible, el rollo Gibson es que es el sonido del rock and roll, pero está tocando en la pastilla del puente, ¿no? Y hasta en el dibujo le han puesto la pastilla que está aquí seleccionada, la pastilla del puente. Y luego justo al final que acaba el solo con el pedal de wah, e incluso incluyen eso. Yo me atrevería a decir que el artista que haya hecho este vídeo es guitarrista, por ese nivel de detalle. Pero bueno, vamos a seguir aquí.
la leche. Vamos a ver qué tenemos ahora. A ver qué viene ahora. Los créditos. Aquí va el siguiente tema. Vamos a ver. Nada después de tu mirada, nada de... 10 minutitos. 10 minutitos tenemos de tema. Vamos a saco. Este instante de luz, solo una imagen congelada. Nada después de este instante que tú. A ver, espérate que escuchemos eso otra vez. Muera de repente, ahora, fruto de esta alegre sobredosis que me da. Es que lo de la mezcla de los órganos con la guitarra eléctrica es, vamos, eso para mí ya me tienen vendido aquí con este disco. Es que me está recordando, yo qué sé, por poner comparaciones yo con lo que he escuchado en mi vida en música, me recuerda, yo qué sé, en plan música de bandas sonoras de, yo qué sé, como Final Fantasy, cuando estás peleándote con un jefazo o lo que sea, digo, es que me recuerda a eso, me flipa, es que es, ¡buah! O a, joder, espera, que lo he muteado, ya la he cagado. Como siempre. Pero, por ejemplo, a Deep Purple también me recuerda a eso. A Richie Blackmore ahí con John Lord cuando se hacían ahí las guitarras con los órganos. Es que tú, es un sonido, vamos. ¡Puf! Sombras del pasado, desde que te has acercado
ahora todo es claridad. No quedan penas atrasadas, ni quedan puertas cerradas, ni nada que derribar. Venga ya, por favor. Ese detallito con los armónicos, madre mía. ¡Buah! Espérate, espérate, porque he oído ahí un fill en el bajo, rollo reggae, y no fastidies que ahora nos vamos a ir por ahí, David. Vamos a ver. ¡Qué bestial! ¿Qué me estás contando tú? Es que esto es súper épico. Esto, yo qué sé, macho, esto podría ser Dream Theater o algo así. Y luego se oye en esa parte que están los, el piano, la guitarra, violín haciendo esa melodía toda épica. Me ha parecido oír a una voz por ahí detrás. Me imagino que igual el Lorenzo haciendo ahí esas cosas ahí todo locas que hace él. ¡Qué bestial!
Ese rollito bluesero al final del solo ha sido bastante guapo. Es que son todos los solos de momento, todos épicos. Eso es brutal. Que la melodía la esté haciendo el bajista es algo que me encanta. Y cómo lo están mezclando con las teclas ahora, es que es precioso. Y parece justo ahí cuando ha entrado ya más serio, que se le ha dado como más importancia a la melodía del bajo ahí. Parece como si le hubieran añadido como un poco de chorus, ¿no?
se ha abierto así en el espacio estéreo el bajo, suena bestial. Justo aquí. Y muy guapo aquí, no sé si ahora es, yo creo que es interesante esto, porque parece que hay como dos líneas debajo. Por ahí está la línea y, pero luego está entrando aquí otra línea abajo haciendo las raíces de la progresión de acordes, ¿no? Eso es lo que me refiero. Es un elemento que me encanta. Es algo que yo que sé, igual de las primeras bandas que lo descubrí fue The Police. Pero lo han hecho mogollón de bandas, lo han hecho mogollón de compositores clásicos. Pero aquí, por ejemplo, han cambiado totalmente la progresión de acordes, pero siguen tocando esa misma melodía, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a jugar en metiéndonos en el mundo friki, empiezas a jugar en el territorio de los modos, ¿no? De una escala mayor y es que le da un rollo diferente a la melodía y como una emoción diferente, un estado, no sé, es algo que me encanta escuchar porque puedes hacer que el oyente se acostumbre a esa melodía, ¿no? Y se le haga en cierta manera pegadiza, pero luego le das ahí un giro de 360 grados y le cambias totalmente el estado con el que percibe esa melodía, ¿no? Y es algo que me encanta oír en la música. Ahí se suele oír más en música menos accesible, ¿no? El rock progresivo, en el jazz. Me encanta. Es un flipante esta parte. Vamos a rebobinar un poquillo. La armonía ahí también. Dejo las ventanas sin cerrar y la cama sin hacer y la puerta abierta por si vuelve a aparecer que no se entretenga. Y dejo las canciones sin final porque no puedo saber. Madre mía, tú.
si el mar soplará una nube y si sube y si viene un viento que la ayude, o puede que suba y que tenga miedo a las alturas, no. Qué bestial ahí la guitarra haciendo el refuerzo, ¿no? Con la melodía a la voz. Suena muy guapo eso también.
Yo no soy el dueño de mis emociones. Yo no soy... Ese arreglo es pero bestial. Iba a decir brustial. Ese arreglo es brustial. El pa-pam, 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 pa-pam. Me encanta. Nada fuera cierto. Que yo no soy el dueño de mis emociones. Yo no soy el dueño de mis emociones. Yo no soy el dueño de mis emociones. Yo no soy el dueño de mis Si escucháis el bajo aquí lo podéis flipar porque está tocando la melodía pero a la vez siguiendo con los acordes ahí, pero a la vez metiendo el qué bestial. Toma ya tú. Eso vamos. ¡Pua! Es un viaje. Ahora soy un adicto. Feliz. A mí nadie me ha visto llorar. Ahora soy un adicto de ti y del aire que respiras, que nunca se me termina. Y ahora soy un adicto. Feliz, a mí nadie me ha visto llorar. Ahora soy un adicto de ti. Me encanta el arreglito ese con los armónicos, tú. ¿Qué parte más guapa de guitarra, tú? Y del eco de tus pasos al llegar. Ahora soy un adicto. Feliz, a mí nadie me ha visto llorar. Ahora soy un adicto.
¿En serio? ¿Así van a acabar el disco? No fastidies. Coda tiene que ser el final. Sí, pues ahí está. Ahí está. Flipas tú. Pues no me extraña que lo haya dejado así. Porque no decían la letra en la canción anterior. Ya me he perdido yo la cuenta aquí. Tengo demasiadas anotaciones mentales ahora mismo. La cabeza me va a estallar tú. Yo creo que hasta me duele un poco. Pero no decían una las letras ahí. Mira que yo no me fijo nunca en la letra, pero que le gusta dejar... no le gustan acabar las historias, ¿no? Así que yo que sé, aquí igual un pequeño... yo qué sé, una pista igual que se asoma algo nuevo, ¿no? Sobre todo dejándolo así tan abierto, ¿no? Me recuerda esto como, yo qué sé, el final de alguna película de esto que te deja con conclusiones inexactas y no sabes qué viene después, si va a haber segunda parte, si va a haber, yo qué sé. Está estallando la cabeza tú con este disco. O sea, es que todo, ya la producción prometía desde escuchar la canción esa de mierda de filosofía y todo la producción que tienen y cómo suena todo, no ha defraudado. O sea, luego escuchar esos temas más larguitos, ¿sabes? Más rollo progresivo y todo eso, que eso es, ya sabéis, a mí eso es lo que me tira, ¿no? Eso es lo que me hierve la sangre, lo que me pone la piel de gallina, eso, ¡puah! Los bellos como escarpias. Pero flipas con este disco, tú. Estoy sin palabras. O sea, es que yo personalmente, todo es cuestión de gusto, ¿sabes? Cualquiera puede tener su opinión. La música es algo súper subjetivo, es arte, ¿sabes? Te gusta o no te gusta. La puedes apreciar, la puedes menospreciar, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Todos somos humanos y somos los humanos quien creamos el arte, así que... Lo que te guste, y lo que no te guste, no te guste. Pero a mí esto, vamos, a mí me parece esto una obra magistral. Me parece algo súper refrescante. Yo no sé por qué he sido un idiota de pequeño creciendo y me he negado a escuchar bandas españolas y yo qué sé. Al fin y al cabo hay talento en todos lados. Hay talento en España, hay talento en Estados Unidos, hay talento en Inglaterra, hay talento en Japón, hay talento en todo el mundo. Talento en México, hay talento en Brasil, hay talento en todos lados. Y hay que ir con la mente abierta, joder. Es algo que he aprendido yo. Y estoy flipando completamente con esto. Y desde luego yo personalmente creo que Robe se ha juntado con unos musicarros que están sacando lo mejor de él. Yo creo que esto es una dirección que le viene bien. Y creo que todos están haciendo una música que están disfrutando y se nota mucho en lo que se han currado aquí. Y luego el incluir ahora este nuevo guitarrista, Woody Amores, la verdad es que ha sido un gusto, un gusto escuchar esto. Me quito el sombrero, joder. Esto, mira, me lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar, me estoy quedando calvo, ya lo sé, pero me lo tengo que quitar, me cago en todo. Bestial. Bestial, yo qué sé, yo creo que esto va a estar en bucle, pero vamos, no te diría toda la semana ni el mes, te diría todo el año ya. Este va a ser uno de esos discos que van a pasar a la historia, ¿sabes? Y luego en 30 años te lo vas a poner y vas a recordar esos momentos, ¿no? Y luego, yo qué sé, sobre todo con todo lo que está pasando ahora, macho, da un gusto de escuchar cosas así y ver que hay gente que sigue teniendo esa pasión, ¿no? ¿Sabes? De no adaptarse a los moldes musicales y a los cánones impuestos por discográficas y que hagan lo que les salga del corazón, ¿sabes? Flipante. Yo qué sé, madre mía. Me callo ya que soy un pesado, pero joder. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir, dejarme recomendaciones en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta para esos algoritmos, por favor.
ir a seguir a toda esta gente, apoyarlos, porque esta gente tiene que seguir haciendo música, joder. Yo por mi parte voy a hacer lo que más pueda para pa apoyarlos y que sigan pudiendo hacer lo que hacen, porque yo creo que esta gente está en la tierra para pa hacer música y nada más. Pero bueno, me callo que soy un pesado. Si tenéis 2 minutos de tiempo, también echarle un vistazo a los enlaces en la descripción. Ahí me podéis seguir por Instagram, podéis apoyar el canal invitándome a un café, uniéndose al Patreon o comprándose algo en Merchant. Y ya lo dejamos aquí. Espero que estéis todos bien, os estéis cuidando y nada, un abrazo y un besazo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!